podemos decir una noche más. Bienvenidos a Crónicas Marcianas. Aquí estamos, Boris Izaguirre con nosotros en Crónicas Marcianas en el primer instante de este nuevo año. Bueno, hablando de la maravilla. Por favor. Por favor. Feliz año. Porque tú imagínate que la vida está dividida en conceptos. En conceptos. Y de repente ha habido ese maravilloso concepto de la enemistad. Porque ha habido programas como Gran Hermano, donde gente que no se conoce termina odiándose. Pero aquí, desde el minuto cero, ya tenemos a personas que no se soportan para nada. Soy Sofía Mazagatos, pero qué guapa, Sofía, qué buena idea. Tú eres más guapa, es verdad, pero más perra soy yo. Dentro. Ahí está. Ahí estamos, muchísimas gracias. Siete. Tres. Cuatro, Niki. Ahí. Cinco, voy a las cinco. Haremos mensajes cuatro, a las 5:05. Cinco, cero, cero, por cierto, 5:00 los mensajes que deseéis. Tenemos con nosotros a Pamela. Super Pamela, hombre, es que el apoyo me parece fascinante. Idéntico, estás igual. Totalmente, mira. Igual, lo mismo. Totalmente igual. Te digo una cosa, me parece importantísimo que Pamela esté apoyando lo de los pollos, pero Pamela, tú y yo sabemos que en realidad se trata de pollas. Estaba esperando a ver si no hacías esta broma. Este doble sentido estaba esperando a ver si no lo hacías. Si cabía una posibilidad remota, pequeña, leve, de no hacer... No por decir polla, que no me preocupa, sino por lo fácil que resulta. Pero... O sea, entonces estamos maquillando... ¿Qué? Persigue siempre una espiral utópica tendente a una superación. Estamos en la octava temporada. Si la gracia consiste en que él salga y diga, Pamela, no defiendes los pollos, sino las pollas, y esto os parece ocurrente, pues ya, acabe, claro. No. Pamela, lo que defiendes es el pollón. Perdona. Estaría dejándose llevar por ese círculo. Situacionismo del presente irreflexivo y que está aquí desde hace años, aquí con una buena temperatura, está en un ambiente cálido, no tiene un mal trabajo, es Boris Izaguirre. Porque te agradezco que me encarriles, claro, es jarra. Mira, la parada de jarra es una pequeña reacción documental, sí. Para agradecer también a Trueba. La parada de jarra la inventó una sobrina de Sara Montiel en Venezuela, Marisa Sayalero, que fue la primera Miss Universo y que ganó porque ella salía desde atrás, muy desde atrás, pero muy desde atrás, así. Se paraba, ¡pam! ¡Pam! Y
por eso ganó, porque la gente se quedaba, pero, lo vuelvo a hacer, muy desde atrás. No, hazlo desde muy lejos, porque yo no sé. Sobre todo la cara, ¿eh? Hasta ahí, ¿no? Vale, hasta ahí, hasta el final. Sabéis que podéis expresar vuestras opiniones, vuestras impresiones al 5505 a partir de este momento. CM, espacio y el mensaje que deseéis. Bonito. Tenemos a Boris Izaguirre con nosotros. La bandera de Venezuela libre y que desde esta dignidad